ya está. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de trabajo vinculada a los procesos de desescalada. Daros la bienvenida, espero que estéis bien y agradecer, por supuesto, la participación en este seminario a todas las personas que os habéis brindado como panelistas, como participantes en la misma, ¿no? Y esperamos poder disfrutar de vuestra vivencia, de todo aquello que vais a transmitirnos vinculado a este proceso que llevamos de un mes casi de desescalada, ¿no? De ir haciendo poco a poco una nueva vida y construyendo pues nuestra realidad de forma distinta. Y hoy vamos a dedicarle esta mañana a un tema fundamental y un objetivo que siempre el movimiento Plena Inclusión ha perseguido, que es conseguir un empleo digno, un empleo decente para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este objetivo que durante años, muchos años, las organizaciones de Plena Inclusión y las organizaciones de la discapacidad, pues han tenido como un verdadero reto y hemos ido alcanzando pues logros muy importantes de acceso al mundo del empleo. Recuerdo en los años 80, en los años 90, pues como poco a poco se iban alcanzando esos logros, ¿no? De acceso al mundo laboral. Y hoy, bueno, pues podríamos decir que teniendo unos niveles todavía de tasa de desempleo muy altos, siendo de los peores datos que en el sector de la discapacidad podemos brindar, ¿no? Tanto en tasa de actividad como en el nivel de paro de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Esto que solemos decir en los colectivos de especiales dificultades de empleo, ¿no? Que viene definido en un Real Decreto de Empleo con Apoyo del año 2007, que habla de las personas con discapacidad intelectual, de las personas con parálisis cerebral, con problemas de salud mental y discapacidad física superior al 65%, pues realmente durante mucho tiempo hemos ido, bueno, con dificultad, como digo, pues cumpliendo determinados objetivos de propuesta de empleo. Pero ha llegado la COVID y realmente pues ha sido un verdadero tsunami de dificultades desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, y hoy vamos a trabajar también o hablar de las dificultades y el impacto que ha tenido en el ámbito del empleo. AEDIS hizo hace muy pocas semanas un informe sobre cómo estaban comportándose los centros especiales de empleo en el ámbito de la COVID y veíamos que en ese sentido pues estamos muy centrados en mantener como podemos el empleo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En ese sentido, yo creo que vamos a poder abordar procesos que ya se están desplegando, que están desarrollándose, vinculados a la reactivación del mundo del trabajo
en el sector de la discapacidad, cómo se están volviendo a abrir los nuevos los centros de trabajo, las actividades, también cómo se están remodelando esas actividades cuando tenemos que cumplir una serie de normas de seguridad en lo que es la, el distanciamiento social, también de seguridad en el trabajo y, por tanto, que hay que hacer una adaptación de los puestos de trabajo para que todas las personas puedan desarrollar ese trabajo con los máximos niveles de seguridad. Y luego también yo creo que hay un balance pues, de pérdida de trabajo, de paro que ha aumentado, cómo se está viviendo en los ERTEs. Bueno, pues son temas, como veis, de primer interés para el movimiento asociativo, para la sociedad en su conjunto. Y tenemos, yo creo que, un grupo de personas que desde distintas miradas nos van a poder ayudar a comprender cuál es el estado de situación y, sobre todo, cuáles son esos retos, esos objetivos que juntos y juntas queremos abordar, ¿no? En ese sentido, es un seminario que organizamos Plena Inclusión y lo hacemos de la mano de AEDIS, de nuestra patronal, y también de todas las federaciones. Así que muchísimas gracias a todos los que participáis. Y le voy a ceder la palabra a Silvia Muñoz. Silvia Muñoz es la responsable en la Confederación del Ámbito del Empleo, es una experta en el ámbito del empleo, y yo creo que es una de las personas que más sabe en España de empleo público, y por tanto yo creo que también en ese sentido podemos disfrutar de su conocimiento, de su compromiso, y nos va a adentrar en este rato, en esta mañana, que espero que disfrutemos juntos y juntas. Un abrazo y nos vemos al final de la jornada. Que lo disfrutéis. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias por tu presentación. Buenos días a todos los que os habéis animado a participar en este seminario. Muchas gracias por participar en él. Y bueno, antes de comenzar con el seminario, me gustaría daros como unas indicaciones así de organización. Veis que en vuestras pantallas tenéis un chat, ¿no? Podéis, ahí es donde podéis saludar y hablar con los asistentes, ¿no? Y compartir vuestras reflexiones. Y también tenéis una parte de preguntas y respuestas. Por favor, utilizar esa icono para trasladar vuestras preguntas a los ponentes, ¿vale? Y bueno, luego otra cosa que quería comentar es que hemos preparado un pequeño cuestionario de evaluación del seminario que lo irán poniendo mis compañeros en el chat y bueno, pues os animamos a que lo utilicéis, a que evaluéis el seminario para que podamos ir mejorando. Y bueno, ya comentado esto, pues voy a dar paso ya a la primera conversación. En este caso vamos a hacer una conversación sobre cómo está afectando la desescalada al empleo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y en esta conversación van a participar Montse Mestres, que ella es madre de una persona con discapacidad intelectual y bueno, colabora también con Plena Inclusión Cataluña. María José Moreno, que es coordinadora de apoyo y recursos humanos del grupo LINCE de limpieza del Centro Especial de Empleo de Asprona, de Plena Inclusión Castilla y León. Y Mónica Antequera. Mónica es representante del grupo GADIR, del grupo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión España. Y bueno, ella también es trabajadora de un centro especial de empleo de Ciudad Real y de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Y bueno, pues damos paso a las preguntas y voy a empezar por Montse. Montse, cuéntanos un poco, ahora que ya estamos finalizando el estado de alarma, ¿en qué situación estáis actualmente? No te oímos, Montse, quítate. A ver. Ahora sí, creo. Perfecto. Bien, buenos días. Me llamo Montse Mestres, soy madre de Xavi, una persona que tiene 43 años, un hombre ya, el cual pues, está con discapacidad intelectual, evidentemente, pero es muy leve. De hecho, yo participo en los grupos de trabajo de DINCAT Plena Inclusión de Cataluña. Estoy en Barcelona, donde resido, con Xavi, evidentemente. Bien, Xavi está trabajando desde 2018, antes tiene mucha más historia profesional, pero desde este 2018 en el Departamento de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat de Cataluña. Bien, esto es un regalo, vamos a hablar claramente, ¿no? Lo digo porque él se presentó a una convocatoria con que eran 24 plazas, consiguió su plaza
en el cual era una convocatoria que se llamaba GIL, como ayudante de oficio. Esa convocatoria se hizo por méritos propios, tengo que aclararlo, no por examen. Por tanto, Xavi disponía de un buen currículum, tanto profesional como a nivel de estudios, dentro de la discapacidad intelectual, evidentemente, y esto le permitió conseguir esta plaza. Algo muy importante a recalcar en esto es el soporte que Xavi tiene a nivel personal como trabajador. Desde el primer día que tiene a su lado su referente, digamos como una referente tutelar, ¿no? Una persona que está con él, que al principio pensábamos que era por poco tiempo, pero ya vemos que esto seguirá siendo así, lo cual para él es una tranquilidad enorme y hace de que su lugar de trabajo sea mucho más agradable de hacer, porque siempre tiene el apoyo de esta persona. Justamente ayer estuvimos hablando, él habló con ella primero, porque claro, tiene ganas de volver a trabajar como todo el mundo, sigue estando en casa desde el 13 de marzo, y de momento él no se va a incorporar. Yo me hubiera gustado deciros hoy, ya el lunes empieza a trabajar, y más le hubiera gustado decirlo él, pero no es así. Estamos a la espera. Comentaron de que podría ser por un problema de que el servicio del trabajo tiene tiene su propia mesa de trabajo, su ordenador, su teléfono y tal. No han preparado todavía las mamparas famosas para separarnos. Bien, dicho esto, solo os puedo decir que él está muy contento, esperando volver a su trabajo como siempre ha sido. Y sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque este trabajo es de hace 2 años, pero él ya venía del mundo laboral desde hace 20 años, donde empezó a trabajar y estuvo trabajando en un centro especial de trabajo, a pesar de que este tema lo tocarán otros compañeros del seminario y seguramente mucho más profundos que yo, pero solamente recalcaros esto. Es un centro especial de trabajo de Barcelona, ubicado en Barcelona, que tiene una vida de 55 años, o sea, es una cooperativa de trabajadores importante. Para ellos sí que el tema de desescalada ha sido mucho más duro en este caso, pero sí que lo han hecho de una manera muy correcta, porque lo que han intentado es hacerlo, como ellos dicen, modo semáforo. O sea, hacerlo un traje a medida, sigamos claro, así un traje a medida en la cual han valorado mucho el tema psicosocial, el entorno de la persona, las necesidades, y con esto han conseguido que las personas fueran incorporándose paulatinamente. Y todo el mundo está como muy tranquilo, tanto ellos como los responsables. Lo digo porque para mí es un ejemplo a seguir lo que han hecho el TEP, se llama Taller Escola Barcelona, y para mí esto es un referente. Como último inciso, porque creo que me queda poco tiempo y no quiero abusar de él, lo que sí me gustaría decirles es que para mí, disculpe, me he dejado una cosa y también es importante, Xavi, por eso su currículum era también bastante aceptable, es que trabajó durante un año en la empresa ordinaria, en este plazo. El trabajo era correctísimo, querían renovar el contrato, todo iba bien, pero él no se sentía muy a gusto. ¿Por qué? Porque estamos siempre, creo, dentro del mismo problema, que se llama tener una persona de soporte, porque el tránsito del centro especial de trabajo a la empresa convencional, sabemos, y todos me lo explicaréis mejor que yo, que es un problema importante. Entonces necesitas siempre a la persona de referencia para poder conseguir incluirte en el trabajo ordinario. Creo que es por aquí. Y ya digo, no sé si he ocupado ya todo mi tiempo, pero comentaros que sin soporte es difícil, muy difícil. Y nada más. Gracias sobre todo por haberme invitado y aquí estoy. Gracias, Montse. Ahora te volveremos a hacer alguna otra pregunta. Mónica, en tu caso, cuéntanos, ¿en qué situación estás actualmente? Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Pues yo actualmente estoy en un centro especial de empleo. Actualmente estoy en un ERTE, que hizo mi empresa, y desde entonces no sé nada. Vale, no sabes cuándo te vas a reincorporar entonces, ¿no? No. Vale, gracias, Mónica. Bueno, pues ahora te hacemos otra pregunta, ¿vale? Gracias a vosotras. María José, cuéntanos, en vuestro caso, en el Centro Especial de Empleo, ¿en qué situación estáis actualmente?
Hola, buenos días. Bueno, Grupo Lince es un centro especial de empleo con ámbito en Valladolid, aunque sí que tiene, principalmente en Valladolid, aunque tiene actividad en otras provincias, como Valladolid, o sea, perdón, Soria, Palencia y un poquito también en Segovia. Entonces, todo el centro especial de empleo, antes de la situación del estado de alarma, éramos 725 trabajadores, ¿vale? Ahora, la situación actual es que todavía parte de la plantilla está en ERTE, aunque a fecha 21 de junio ya la empresa ha comunicado a los representantes de los trabajadores que se finaliza el ERTE, con lo que a día 22 pues volvemos un poco ya todos al puesto de trabajo y a la normalidad. Concretamente, la sección de limpiezas, que es en la que trabajo, hablamos de que en marzo éramos 311 trabajadores, de los cuales un total de 85 personas pasaron a situación de ERTE en diferentes tiempos, ¿vale? Y ahora la plantilla pues, se ha quedado en 285 trabajadores. Como digo, es verdad que a 22 de junio pues intentaremos ir volviendo a la normalidad. Gracias, María José. Ahora otra pregunta para Montse. Montse, ¿nos puedes comentar cuál ha sido el contacto que habéis tenido con vuestros servicios de referencia o con los centros, o en vuestro caso también si tu hijo ha tenido algún contacto con la administración en la que está trabajando durante estos meses de confinamiento y durante la fase de desescalada? Sí. Este aspecto ha sido genial. La verdad es que el contacto ha sido abierto totalmente. O sea, Xavi puede llamar cuando él necesite preguntar cualquier duda que tenga, pero por otra parte ellos también se han conectado con nosotros. No diría yo que paulatinamente cada semana, sino a demanda un poco de lo que Xavi pedía. Y en este caso ha sido cordial. Te digo, ayer por la tarde fue la última vez que conectamos con ellos, con su referente, para saber un poco qué día se... porque pensábamos que el lunes ya se incorporaba y parece ser que lo vamos a alargar un poco más. Pero ha sido muy, muy buena, muy fluida. Gracias, Monse. Mónica, en tu caso, ¿cuál ha sido ese contacto que has tenido con el Centro Especial de Empleo en tu caso? Pues mi contacto ha sido prácticamente nulo. Yo no sé, me informo del ERTE y no se me informó de nada más. Vale, gracias. Gracias, Mónica. Y María José, en vuestro caso, ¿cuál ha sido el contacto que habéis podido establecer con las personas con discapacidad y con las familias? Bueno, yo diferenciaría, ¿vale? El grupo de personas que ha continuado trabajando, ¿vale? Dentro de la actividad, en este caso, de limpiezas. Aunque yo me refiero a limpiezas, ¿vale? Hay técnicos de apoyo, evidentemente, en las diferentes secciones que tiene Grupo Lince. Entonces, por un lado, el contacto que ha habido con los trabajadores, evidentemente, ha sido continuar con el apoyo en el puesto de trabajo y todo lo que tiene que ver con el apoyo a nivel personal y social y familiar, por supuesto. En el puesto de trabajo, pues ha sido un poco un reto, ¿no? Nos dedicamos a limpiar esta sección y ha supuesto poner al día a todos los trabajadores casi según íbamos aprendiendo, tanto los supervisores como los propios técnicos de apoyo, tal cual nos iba transmitiendo el servicio de prevención, según iba sacando las normas el Ministerio de Sanidad, y nos hemos puesto al día en todo lo que tiene que ver con renovar los protocolos de limpieza, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, de pandemia con el COVID-19. Entonces, pues bueno, tengo aquí la chuleta para que no se me olvide nada. La parte de adaptación, como os digo, de procesos, todo lo que implica el uso de los EPIs adecuados para el puesto de trabajo, un poco la parte también educativa, educativa entre comillas, hacia los clientes, el hecho de transmitirles la importancia. Nosotros limpiamos sobre todo oficinas, despachos,
colegios que se han cerrado, claro, pero educarles, entre comillas, como digo, en lo que tiene que ver con recoger su puesto de trabajo, con dejar un poco organizada pues, las mesas, de manera que pudiésemos facilitar a los trabajadores que se realizara una correcta desinfección pues, de teclados, de ratones, de pantallas, de teléfonos. Entonces, bueno, pues también hemos transmitido a los clientes, pues a través de un documento del Grupo Lince, la importancia de que fuesen conscientes de cómo teníamos que limpiar para minimizar los riesgos, ¿no? En todo este tema de contagios, o sea, para beneficiarnos tanto los propios clientes como los trabajadores. Ha habido también un protocolo de actuación para todos los trabajadores. Grupo Lince no solo tiene trabajadores con discapacidad intelectual, sino que aquí convivimos trabajadores con discapacidad intelectual, personas con discapacidad sensorial, enfermedad mental, minusvalía física, ¿vale? Entonces, ha habido también un contacto, un envío a todos los trabajadores de todo lo que implicaba el protocolo de actuación para personas que tenían enfermedades consideradas como sensibles, ¿no? al COVID-19, de manera que se les explicaba cómo tenían que proceder al ser un colectivo de riesgo de cara a solicitar la valoración con la propia mutua, si en ese caso tenía que darles la baja, ¿de acuerdo? La baja médica. Se ha hecho también una apuesta muy importante por facilitar a todos los trabajadores vía las redes sociales, ¿no? que tanto nos apoyan o nos han apoyado y nos están apoyando en esta situación de cara a tramitar documentos, transmitir documentos de cara al uso de los EPIs, de la limpieza de esos EPIs en el puesto de trabajo y en la vida diaria, ¿vale? Y luego también me gustaría destacar que, claro, que esa ha sido la labor que se ha hecho con todos los trabajadores que continúan en su puesto, ¿vale? Pero de cara a los trabajadores que estaban en situación de ERTE, pues los técnicos de apoyo han estado en contacto, evidentemente telefónico, para poder apoyarles en todos los trámites, según iba saliendo la normativa y nos iban informando casi a golpe de decreto, de cara a valorar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba cada uno, ¿vale? Si tenían dificultades para pagar las hipotecas. Hay que diferenciar que tenemos, claro, trabajadores que viven con sus familias, evidentemente cuando hay más miembros y hay, entran más sueldos en casa, pues la situación es relativamente más cómoda a nivel económico, pero claro, cuando son trabajadores con discapacidad, que el único sueldo que entra es el del Centro Especial de Empleo, como hay aquí parejas que viven, pues claro, no ha entrado económicamente, a veces, en algunos casos, desde el 17, 18 o 20 y tantos de marzo, no ha entrado ningún salario en la vivienda. Además, hay trabajadores que a día de hoy todavía no han cobrado la prestación del SEPE, ¿no? Entonces, se les ha apoyado pues, de cara a hacer trámites pues, para todo el tema de solicitud para aplazamiento de hipotecas, cómo solicitar microcréditos, toda la documentación que había que adjuntar en estos casos, apoyo para aplazar la luz, agua, teléfono, incluso contactar si era necesario con Cruz Roja por la necesidad de alimentos, incluso hasta quien lo aceptaba, pues pequeños vídeos, enlaces, pues para mantener la actividad física en casa. Y mucho apoyo emocional. El ánimo, el confinamiento en casa ha hecho que muchas personas sufran por no tener contacto, no poder tampoco relacionarse con compañeros, que es el medio más habitual de relación. Y apoyo también a recordar un poco pues, todas las rutinas, que no había que olvidar la importancia de comer, las horas, seguir manteniendo los mismos hábitos de sueño, un poco el ritmo, ¿no? Mantener el ritmo a pesar de no salir de casa. La empresa ha intentado en todos estos casos adelantar económicamente todo lo que pudiera del sueldo de paga extra, ¿no? En el caso de la gente que estaba en situación de ERTE, por lo menos puesto que no tenían ningún ingreso desde 30 de marzo, desde finales de marzo, vamos, de la nómina de marzo, para poder paliar a la medida de lo posible esta situación de vulnerabilidad económica, ¿vale? Eso ha sido un poco... Bueno, de un poco nada. Bueno, lo que hemos podido. Gracias, María José.
De nada. Tenemos otra pregunta para Montse y para Mónica. Ahora que se está terminando ya las fases de desescalada, ¿qué apoyos son los que, qué es lo que esperáis que pueda hacer vuestra organización de cara a la vuelta? ¿Qué es lo que esperáis, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos esperáis que podéis tener o cómo creéis que se tiene que organizar esta vuelta? Montse, si quieres contestar tú. Sí, gracias. En el caso nuestro creo que va a ser bastante fácil, dado que ya veis que el ambiente donde se mueve Xavi es como muy confortable. Quiero decir que somos afortunados en casa. Esto sí os lo tengo que decir. Las cosas como son se tienen que decir. Entonces, pero sí que, por ejemplo, en el caso de la cooperativa que os hablaba antes, en la cual es que yo estoy muy vinculada todavía a ellos, dado que, bueno, formo parte del Consejo Rector y también hicimos el tema del ERTO rápidamente, todo. He estado muy vinculada, más quizás en el tema de la cooperativa que en el propio trabajo de mi hijo, ¿no? En este caso, pues, como os digo, yo creo que el problema que tenemos ahora más grande, ha habido mucho apoyo moral, sí, se les ha hecho llamadas telefónicas, visitas de los monitores, sobre todo a los del centro especial, se siguen haciendo en estos momentos, que quizás son los que más necesitaban volver a su rutina y que para ellos es más, les cuesta más entender que esto se alargue tanto, ¿sabéis? Pero claro, ellos teníamos otros problemas que todos sabéis de qué hablo. Pero en días de hoy, ayer precisamente estuve hablando con un monitor y me comentó pues que ellos se acercan a la persona, ¿vale? Es la manera de que cuando se vuelvan a incorporar, que esperemos, claro, es que todo está en función de cómo se gestionará todo esto, pero que son los que más necesitan volver. Emocionalmente se ha hecho todo lo que se ha podido y más, yo creo que sí. Y que cuando lleguen pues van a encontrarse ya los que están incorporados. Estamos hablando de una plantilla de 620 personas que se van incorporando, os decía, medida semáforo, o sea, según cada uno lo que necesita. Se ha hecho muy bien. Yo estuve este día en el taller y os aseguro que todo el mundo cumplía perfectamente las normas, pero con una tranquilidad enorme, ¿eh? Sobre todo las distancias. Me quedé muy sorprendida, me quería comer con ellos y los 2 metros en la comida estábamos uno a cada punta de mesa, ¿eh? O sea que muy bien. Sí, sí. De momento es lo que hay. Que confiemos que funcione. Muchas gracias, Montse. Y, bueno, por último, Mónica, te hago la misma pregunta. De cara a tu posible reincorporación cuando finalice el ERTE, ¿qué tipo de apoyos te gustaría recibir? Pues a nosotros nos gustaría recibir los apoyos. Nosotros hemos puesto aquí que para la desescalada necesitaríamos salir con voluntarios para poder acompañar a las personas con grandes necesidades de apoyo para apoyarles en las futuras salidas de ocio. Y también es demasiado tiempo encerrado sin tener contacto con los amigos, compañeros de centro. Y también queríamos que en nuestro entorno necesitaríamos más accesibilidad cognitiva referente a las medidas sanitarias para que todas las personas puedan entender las normas que se van a encontrar cuando salgan a la calle. Y bueno, de cara a la vuelta intentamos que todo sea igual que antes en la medida de lo que podamos y con todas las medidas de higiene necesarias, por lo que se ha reanudado la actividad con los mismos servicios que teníamos antes del COVID. Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias por tus peticiones y bueno, seguro que se tendrán en cuenta. A vosotras, muchas gracias a vosotras. Vale, pues nada, muchas gracias a las tres por participar en este debate y ya doy paso a Bernabé Blanco. Él es el presidente de AEDIS y es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España y bueno, pues él va a ser la persona que presente todas las experiencias que vienen a continuación. Gracias, Bernabé. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti y a Plena Inclusión por organizar este nuevo seminario, que no es el primero sobre el empleo y que, bueno, por contar también una vez más con AEDIS, en este caso con la patronal de Plena Inclusión, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Bien, pues en esta segunda parte, que me va a tocar a mí presentar o moderar de alguna manera, vamos a compartir experiencias de desescalada concretas, ¿no? Los diferentes ámbitos que hay en el empleo de las personas con discapacidad.
en un centro especial de empleo, en la empresa ordinaria, en la empresa pública, y también una experiencia en una empresa de inserción que no tiene nada que ver con el mundo de la discapacidad, pero que nos parecía interesante poderla también compartir, porque en estos seminarios también nos hemos marcado ese objetivo, ¿no? El ver, conocer cómo está el entorno, invitarlos también a que nos cuente el entorno y no siempre centrarnos en experiencias de la discapacidad, ¿no? Yo creo que también puede ser algo interesante. Bien, y para no demorar más el tiempo, vamos a empezar con una de esas primeras experiencias de desescalada en el ámbito de un centro especial de empleo. Y para ello, pues nos acompañan Francisco Montoya, que es el coordinador del Centro Especial de Empleo de Aspapros en Almería, de Plena Inclusión Andalucía, y que también contamos con Carlos Navarro, que es un operario en ese mismo Centro Especial de Empleo. Pues nada, Francisco, Carlos, sabéis que disponéis más o menos de 15 minutos, sí. Pues os escuchamos. Bueno, voy a comenzar yo. Mi nombre es Francisco Montoya. Soy trabajador de la asociación Aspapro, una antigüedad aproximadamente de 10 años. Y bueno, también realizo voluntariado aquí en la asociación. Comentar que soy técnico agrícola y mis funciones son desde monitor del centro ocupacional del taller de jardinería, en el cual aproximadamente pues, están sobre 20 personas en el taller. Y por otra parte, soy el coordinador del Centro Especial de Empleo. Decir que el Centro Especial de Empleo está compuesto actualmente por 6 trabajadores y un chico que se incorporará este verano en principio para realizar las funciones de pues, sustituciones, por vacaciones, etc. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos hemos especializado en el sector de la jardinería y de la agricultura, claro está. En el sector de la jardinería, pues, hacemos montajes de zonas ajardinadas, paisajismo, mantenimiento y mejora de jardines, etc. Y con respecto al tema de la agricultura, como no, aquí en Almería, pues, ya sabemos que Almería es la huerta de Europa, nos ha dado muchas facilidades para poder trabajar y realizar diferentes productos. Contar que tenemos un invernadero de tomate ecológico, tenemos 2 hectáreas de aloe vera ecológico también, nos hemos especializado en cultivo ecológico, y una planta de producción de gel de aloe. Colaboramos con empresas del sector agrario. Mi función, en cierto modo, sería un poco comercial, exponerles qué podemos hacer, qué podemos aportar, cómo lo hacemos, y gracias a ello, pues hay diferentes empresas, son multinacionales inclusive, del sector agrícola, que colaboran con nosotros desde hace ya 12 años y son muy fieles a nosotros, nos dan materiales y confían en nosotros plenamente para estos montajes. Hacemos desde electroválvulas, microaspersores, aspersores, conjuntos hidropónicos, etc. ¿Cómo ha influido la pandemia en nuestra actividad? Bueno, pues como bien sabéis, es un sector primario. Entonces, decir que prácticamente hemos seguido en la misma dinámica que siempre hemos seguido trabajando, porque coincidió que teníamos el cultivo de tomate en plena producción y que Sanidad se nos permitió que siguiéramos trabajando para poder seguir produciendo los tomates, la aloe vera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya siguiendo las medidas de seguridad que ahora contará Carlos, hemos seguido con la misma dinámica de trabajo. Puedo decir que afortunadamente hemos sido unos privilegiados, entre comillas, de poder salir a la calle a seguir trabajando cuando toda España estaba confinada, ¿vale? El fin último que persigo, siempre para terminar, es generar unos beneficios para poder insertar a más chavales en el sector laboral. Ese es el fin que persigo, generar beneficios para poder contratar a otro chico en el Centro Especial de Empleo. Mi fin último. Y por ahora, bueno, pues por eso lucho. Ahora, a continuación, voy a presentar a Carlos. Carlos es un trabajador del Centro Especial de Empleo. Y bueno, quiero que él cuente un poco la historia y cómo llegó hasta nosotros. ¿Ok? Hola, buenas, yo soy Carlos. Como bien ha dicho mi compañero, soy un trabajador en el Centro Especial de Empleo Aspapro. Pues yo llegué porque tengo varios amigos de la infancia en dicho
trabajo, entonces pues me avisaron para suplir vacaciones y etcétera, entonces pues le agradé, me quedé con ellos, llevo ya 2 años y medio aproximadamente y hasta ahora pues todo iba bien, pero con el problema del COVID pues hemos tenido que tomar una medida que por mi caso, al estar en el sector primario, no fui al ERTE, seguimos en el trabajo. Deciros que pues, empezando por el transporte hacia el trabajo, pues como ya se sabe, 2 personas máximo en vehículo, con mascarilla, separado. Luego, el trabajo, dado que nosotros trabajamos en un centro donde tenemos gente residente viviendo allí, pues para no estar en contacto con ellos, íbamos directamente al aparcamiento hasta nuestra zona de trabajo para no contactar con ellos. Luego usábamos mascarilla durante todo el día, evidentemente. Lavarte las manos con gel hidráulico casi instante. Luego ya, al trabajar al aire libre, pues, guardar los distanciamientos de seguridad, evidentemente era mucho más fácil. A la hora de la comida, pues lo mismo. O sea, lavarte las manos, volver a dejar el distanciamiento de seguridad. Y claro, pues ya es prácticamente eso. Entonces, pues ya es esperar a que todo vaya bien, o sea, que vuelva a la normalidad cuanto antes posible. Y nada, que muchas gracias por todo y un placer estar con vosotros. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? Bueno, las preguntas ahora después las pueden hacer por el chat, las van a ir haciendo y al final seguramente. Pero yo sí que me gustaría haceros una pregunta. Es que, habéis dicho que sois un centro especial de empleo pequeñito, ¿verdad? Sí. De pocos trabajadores. ¿Habéis tenido algún contagio en este tiempo o no? Nada. Mira, afortunadamente ya no es solamente el centro especial de empleo, porque como clientes podemos llegar a las 100 y algo de usuarios clientes. Y las pruebas que nos han hecho hasta el momento, que han sido varias, hemos dado negativo todas. O sea que la verdad es que hemos tomado las medidas que teníamos que tomar, hemos intentado hacer las cosas correctamente y no ha habido ningún contacto, o sea, contagio. En ese aspecto estamos súper orgullosos. Uh-huh. Eso es muy importante porque dice también mucho de eso, precisamente, del trabajo que habéis hecho ahí desde ese punto de vista de mantener todas las medidas higiénicas oportunas, ¿no? Y bueno, que habéis sido privilegiados en ese doble sentido. Primero, sí, en el sentido de que habéis podido seguir manteniendo la actividad, también que se ha permitido de ir, no hacer ERTES y seguir con una actividad importante, y luego también pues haberlo hecho bien para no haber tenido ningún tipo de contagios y haber podido seguir adelante. Así que bueno, pues por mi parte, enhorabuena. Y a seguir trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y bueno, por comentarnos esta primera experiencia, que seguro que hay otros muchos centros especiales de empleo que también han vivido experiencias similares y otras también de otro tipo, ¿no? Porque también hay centros especiales de empleo que por desgracia sí que han tenido que entrar en ERTE porque sus líneas de producción, de negocio era distinta y sí que se han visto mucho más afectados. Bueno, pues seguimos y a continuación quiero presentar a Manoli Sánchez, del equipo técnico del Servicio de Empleo con Apoyo de CEON, una de las entidades de plena inclusión en Murcia, ¿no? Y a Naomi Albadalejo, que trabaja en Terra Natura en atención al cliente y que en esta entidad pues recibe los apoyos del Servicio de Empleo con Apoyo de CEON. Pues bueno, pues ellas nos van a compartir la experiencia, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista del empleo con apoyo, ¿no? Así que adelante Manoli y Naomi cuando queráis. Hola, buenos días a todos. En nuestro caso, perdonad mi voz, en nuestro caso va a empezar Naomi, contando su experiencia y cómo ella ha vivido todo este proceso. Cuando quieras, Naomi. Muy bien. Hola, soy Naomi y estoy aquí. He empezado ya una semana, he empezado desde el lunes y la verdad
que tenía muchísimas ganas de empezar ya a incorporarme al trabajo, porque ya desde que me dijeron, pues mira, por culpa de un asunto, de un virus, en este caso el COVID-19, pues todas mis compañeras en nuestra sección, que es admisiones, pues Naomi, habla un poquito más fuerte, que están comentando en el chat que no se te escucha muy bien. Pues, hola, soy Naomi, ¿ahora se me escucha bien? Pues, os quería comentar que estamos ahora hablando de mi experiencia, de cómo ha sido mi confinamiento. Mi experiencia ha sido buena, porque la verdad me tratan muy bien, he estado aquí en casa, el tiempo establecido que me han dicho, y ya pues el lunes me incorporé. Y la verdad es que me han tratado súper bien. Tenía muchas ganas de comenzar mi rutina, mi vida. Y la verdad es que se echaba bastante de menos. Y yo, pues, la verdad es que estoy muy bien. Y yo, pues, la verdad es que la situación que tenemos allí está muy bien controlada. Tenemos... gel en todas las salidas los establecimientos, los baños, y tenemos guardia de seguridad en todo lo que es el sistema del zoo y el parque acuático. Está muy bien controlado y toda la gente que entra en el parque, una vez que entra, se tiene que desinfectar y tiene que usar mascarilla. Se me escucha bien, y todo esto tiene que utilizarse, ya que estamos en una pandemia y hay que hacer toda la manera posible para estar seguro y para no contagiarse. Y claro, pues nosotros, nuestro jefe, tenemos nuestro EPI. Tenemos nuestra mascarilla, que es una mascarilla quirúrgica, ¿vale? Nos ponemos nuestra mascarilla quirúrgica y luego nos ponemos nuestra pantalla. Y aparte tenemos que limpiar la tienda 3 veces al día, porque es muy importante tener desinfectada la tienda. Ya sabemos que los clientes se desinfectan las manos, pero aún así nos obligan a desinfectar la tienda por seguridad. Hemos organizado la tienda de una manera que esté abierta. El máximo de personas que se pueden pasar a la tienda son de 35 personas. Nosotros entramos, nuestro horario es de 9:30 a 8:30, entramos y una vez que entran mis compañeras, siempre desinfectan todas las tumbonas, porque a las 11 abrimos el parque acuático. Y entonces todo lo que usan los clientes, en general, tanto como en acuático como en tienda, se tiene que desinfectar. Todo se tiene que desinfectar para dar una seguridad al siguiente cliente que lo vaya a usar. Entonces, todo se tiene que desinfectar. En este caso, el parque acuático, están todas las tumbonas separadas y el mantenimiento ha pintado en el suelo como una línea separando todas las tumbonas, y entonces hay separaciones de 3, de 2 y de 1. Si el cliente, en este caso, quería solamente una tumbona, entonces nosotros nos acercamos y separamos las dos tumbonas para que el cliente pueda utilizar
una tumbona. Entonces, claro, nosotros que somos los tenemos que facilitar la estancia de todos los clientes. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan los clientes, nosotros se lo solucionamos mientras que todo lo que podamos. Entonces, claro, pues no, nosotros siempre todo lo tenemos señalado en carteles. Si no se enteran o no lo entienden bien por cualquier cosa, siempre tenemos atención al cliente, que allí siempre mandamos a todos los clientes para que cojan y se informen todo lo que es posible. También es verdad que hemos tenido que coger una norma y una cosa para que, porque nosotros ya no podemos dar comida para los animales y no podemos dar también planos. Y todo tiene que estar desinfectado. Y claro, como en todos los establecimientos, todo es obligatorio tener 2 metros de distancia en cada cosa. Pues eso sería. Y también ahora yo empecé el lunes, pero la semana anterior mis compañeras hacían tarde por los guardias de seguridad. Y eso la verdad que ha sido una incorporación muy buena en mi trabajo y ha sido muy bienvenida, sobre todo para los clientes, porque hay gente que, sobre todo los niños, tienen que estudiar y hay gente que tiene que trabajar. Y entonces venir por la tarde pues les viene bastante bien. Entonces venir por la tarde pues compran, nosotros cerramos el parque a las 8:30, entonces tienes que comprar la entrada antes de que cerremos el parque. Una vez que ha comprado la entrada, pues entonces ya se sube arriba y a mí me mandan a vigilar porque para que a las 8 que viene el guardia de seguridad a sustituirme, para que puedan pasar los clientes de la tarde. Pues la verdad, yo estoy muy contenta con mi trabajo y la verdad, la gente que no tenga miedo ni la tierra natura, porque está todo muy controlado, la verdad. Y muy importante, también es responsabilidad vuestra, de todos los clientes, es seguir las normas de protección, ya que tanto como el cliente como el trabajador tiene que ser responsable. Entonces, si todos juntos somos responsables, pues pronto toda esta pandemia pues terminará muy pronto, la verdad. Y eso todo es lo que queremos, que volvamos a la normalidad. Que podamos salir de fiesta, que podamos ir a la playa, que podamos ir a nuestra vida normal, porque vamos, no somos los animales que tengo en mi trabajo, ¿sabes? Somos personas y tenemos que vivir nuestra vida y nuestras cosas. Esta es mi perspectiva. Esta es mi explicación y la verdad. Y así es como yo lo veo y como lo ve mucha gente, la verdad. Y la verdad que si juntos lo podemos lograr, pues muy bien, ¿sabes? Pues así podremos volver a la normalidad. Y con Manoli y con todos mis orientadores, pues la verdad, Concepción, yo estoy muy contenta. ¿Qué te parece, Manoli? ¿Todo muy bien? Me parece que no lo has podido explicar mejor. Ya poco después me queda a mí que contar, ¿vale? Bueno, pues como veis, Naomi,
ha hecho una exposición magnífica. Yo, si os parece, os explico un poquito lo que es el servicio y demás, por contextualizar un poco, deciros que, bueno, que los servicios de empleo con apoyo se crearon en la Federación Plena Inclusión Región de Murcia en el año 99. Nuestra comunidad fue pionera en la apuesta por la integración del colectivo en empresa ordinaria, consiguiendo pues, desde aquel año pues, un compromiso por parte de la Administración Regional para tener financiación estable para el mantenimiento de los servicios. En el año 2002, en el 99 se crean los servicios y en el año 2002 comenzamos nuestra andadura de carácter autónomo, ¿no? De forma independiente. Aunque sí que es cierto que siempre hemos estado coordinados y asesorados por la Federación. Desde aquel año, más de 300 personas con discapacidad intelectual han conseguido una oportunidad laboral en empresa ordinaria a través de la metodología de empleo con apoyo. Os estoy hablando de una comunidad autónoma muy pequeñita, o sea que son números muy importantes. Ahora mismo, en la actualidad, tenemos 6 servicios de empleo con apoyo, dependientes de Plena Inclusión. Formamos una red de 18 profesionales distribuidos por toda la región, dando cobertura tanto territorial al colectivo como al tejido empresarial. Aterrizando en CEON, la entidad en la que trabajo y en la que represento, pues comentar que desde ese año, 2002, hemos conseguido un cómputo total de 124 inserciones laborales en entorno ordinario. Y somos un equipo multidisciplinar de 4 profesionales. Bueno, esto es un poco de historia. Y ahora, pues, contextualizar, ¿no? En esta situación de pandemia con el COVID-19, cómo ha afectado a los chicos que teníamos en empresa y cómo ha afectado también a las empresas, ¿no? Bueno, pues nosotros en enero de 2020 contábamos con 32 personas con discapacidad intelectual integradas en puestos de trabajo del mercado ordinario. Pues la pandemia no ha dejado a nadie al margen, ¿no? Y todas han tenido, y algunas siguen teniendo, pues situaciones atípicas. Os comentaré algunos datos, pues para que un poco lo hagáis a la idea de cómo dentro del cómputo del servicio nos ha afectado. De esas 32 personas que os comentaba, pues 13 han estado o están todavía en situación de ERTE. 3 estaban con permisos retribuidos, 8 con rotación de trabajos de turno y 8 han continuado su actividad laboral, como comentaba el compañero Francisco, pues también por servicios y sectores de primera necesidad que se han mantenido y hemos estado funcionando, ¿no? ¿Cuál ha sido el trabajo del preparador laboral? Como nos gusta a nosotros aquí en Murcia llamarnos, ¿no? A los técnicos de intermediación laboral. Durante todo este periodo, pues nos hemos ido adaptando un poco tanto al entorno como a las personas, apoyando, como no podía ser de otro modo, a la persona y poniendo el foco de atención, dando información, asesoramiento, apoyo telefónico y presencial según la necesidad. Con las empresas también hemos estado manteniendo contacto pues, para articular todas las cuestiones, tanto fiscales como laborales, de los chicos y chicas que estaban allí, ¿no? Y también cómo reactivar los apoyos y ahora que empezamos con el tema de la desescalada, ¿no? Nosotros, como servicio, esos 4 profesionales que os he comentado antes, solamente estuvimos confinados 2 semanas. Es decir, solamente estuvimos confinados en el primer, cuando se decretó el primer estado de alarma. Después de estas 2 semanas vimos la necesidad de reactivar los apoyos. Las personas que aún seguían trabajando lo necesitaban. Quizás más desde el aspecto emocional, como también ha comentado la compañera María José, más del aspecto emocional que laboral. ¿Por qué? Porque era una situación de miedo, de incertidumbre, de no saber muy bien lo que está pasando. Entonces comprobamos que nuestra presencia les daba tranquilidad. Luego también es que hay sectores que, en los que se ha duplicado el trabajo. Nosotros, por ejemplo, CEJON también, aparte del servicio de empleo con apoyo, es gestora de un centro especial de empleo y nuestro sector de actividad también es la limpieza. Con lo cual, bueno, pues nosotros
teníamos que activar protocolos nuevos y garantías de desinfección de todo lo que nos marcaba desde el Ministerio de Sanidad, pues para dar al cliente esas garantías, ¿no?, de calidad y sobre todo de lucha contra la pandemia, con lo cual también hemos estado ahí un poco reforzando todo ese proceso y que los chavales interiorizaban pues, los nuevos procedimientos y la nueva secuenciación, ¿no? Nuestra realidad, pues al día de hoy, es que las empresas y las personas están poco a poco volviendo a la normalidad. Pues es rara la semana que no tenemos una incorporación de los chavales que aún están en ERTE, ¿no? Pues nuestro trabajo ahora se está basando fundamentalmente en hacer todo eso, en encajes, en reactivar los apoyos, en ver cómo se incorporan al puesto de trabajo, cómo han pasado emocionalmente todo este proceso, el volver a hacer ese encaje, ¿no? Y sobre todo, pues eso, preservando la estabilidad emocional y laboral, pues para conseguir la plena inclusión de la persona. Y bueno, pues eso un poco así en líneas generales es nuestro cometido. Muy bien, pues nos ha encantado vuestra experiencia. Naomi nos ha dado una verdadera lección de prevención de riesgos en este caso de la pandemia, además que nos ha transmitido optimismo y positividad, ¿no? Entonces, en estos tiempos viene fenomenal, ¿no? Y bueno, o sea, ya sabíamos de lo bien que trabajabais en CEON y en este breve espacio de tiempo que habéis tenido, pues nos lo habéis transmitido de vuestra propia voz, ¿no? Enhorabuena por ese trabajo y muchas gracias por compartirlo con todos nosotros, ¿no? Bien, pues a continuación contamos con Rafael López, que es gerente de la Fundación El Sembrador, en Albacete. Son paisanos míos, porque yo estoy en Tomelloso, aquí en Ciudad Real, así que somos castellano-manchegos, ¿no? Y Paula Linares, que es trabajadora de hostelería de Inserción SL. Es un centro de trabajo, café, tienda, Romero, comercio justo. Ellos nos van a contar la experiencia desde el punto de vista que antes os decía, que no tiene que ver tanto con la discapacidad, porque es una empresa de inserción, ¿no? Pero bueno, pues Rafael y Paula, el tiempo es vuestro, cuando queráis. Buenos días a todos y a todas. Y lo primero, muchas gracias por compartir con nosotros este seminario y por dejarnos participar y contar nuestra experiencia en él. Yo creo que es una iniciativa, pues eso, lo que digo, digna de aplauso, ya que el mundo de la discapacidad para las empresas de inserción para nosotros es un referente, ¿no? Se empezó muchísimo antes. Somos, digamos, la hermanita un poquito más pequeña de aquellos que entendemos el empleo como un elemento de integración por excelencia, no el principal, o sí el principal, no el único, pero sí el principal. Y bueno, como por contextualizar un poquito qué somos las empresas de inserción, sabéis que bueno, pues son empresas que tienen como elemento diferenciador el conseguir la integración laboral de personas que están en situación o riesgo de exclusión social. Personas que, bueno, vengan de situaciones marginales o de violencia de género, jóvenes que bueno, pues que tengan una situación complicada, migrantes, personas que vengan de prisión o que sean reclusos. Bueno, pues todas estas personas que tienen una dificultad añadida a integrarse en el mundo laboral pueden, en su itinerario de inserción, desarrollar su labor en una empresa de inserción y estar con nosotros, lo que dice la normativa, es de 6 meses a 3 años, con un acompañamiento social paralelo a esa volver a adquirir esos hábitos laborales y profesionales. En nuestro caso, bueno, como ha comentado Bernabé, estamos en Albacete, nuestro ámbito de trabajo es provincial y estamos, nuestra empresa de inserción, la entidad promotora es Cáritas Diocesana, es la Fundación El Sembrador. La Fundación El Sembrador está impulsada por Cáritas Diocesana de Albacete, que es la principal impulsora. De los 7 miembros del patronato de la Fundación, 5 son de Cáritas, 1 de la Universidad de Castilla-La Mancha y 1 de la Federación de Empresarios de Albacete. Queríamos aunar al saber hacer social, a ese acompañamiento social
que tiene Cáritas, pues el saber hacer empresarial y el formativo de otras dos entidades que en principio pues están alejadas de lo social, pero que no deberían, ¿no? Y el objetivo también es pues aunar a esas entidades que tienen que trabajar o que entendemos que hay que trabajar por el bien común, en este caso por la integración laboral de las personas que más complicado lo tienen. En nuestro caso tenemos tres empresas de inserción, en dos, y lo digo porque la experiencia de desescalada o no, pues ha variado claramente en función del ámbito de actividad en el que desarrollamos nuestra labor. Por un lado, apostamos por medio ambiente, tenemos una empresa, Viveros El Sembrador, que como su nombre indica, pues se dedica a la producción de planta forestal y ornamental, mejora de zonas verdes, trabajos selvícolas, que aquí pues no hemos tenido ninguna incidencia. Como los compañeros de Almería, pues hemos sido privilegiados y hemos seguido trabajando. Hay las 15 personas aproximadas que trabajan en esta empresa. Bueno, decir que en total, en las tres empresas de inserción somos unos 50 trabajadores, de los cuales 28 están en itinerario de inserción y 22 son trabajadores que llamamos, como yo siempre digo, entre comillas, normalizados. En principio no tenemos esa etiqueta, pero que en algunos casos, yo el primero, pues solamente nos falta la etiqueta. Los trabajadores, como decía, de Viveros El Sembrador han seguido trabajando en el vivero con total normalidad y para ellos no ha habido ninguna incidencia. De hecho, incluso han tenido más trabajo que el habitual en estas fechas. Luego, en medio ambiente también tenemos una empresa, Recuperaciones El Sembrador, que se dedica a la recogida de ropa. Tenemos 155 contenedores en toda la provincia de Albacete. La selección, la higienización y la venta en tiendas de segunda mano. Tenemos dos tiendas, en Albacete Capital y en Almansa. Y luego el objetivo también de Recuperaciones es la entrega digna de ropa a la gente que lo necesita. La gente que se acerca a Cáritas y necesita ropa o que se acerca a servicios sociales, pues ya hay un convenio de colaboración, se les da un vale de entrega gratuita, pero en vez de darle la ropa en un ropero al uso tradicional, pues se va a la tienda, que está en una de las zonas comerciales más importantes de Albacete Capital, y nadie sabe si estás comprando o te la están regalando, ¿no? Es un poco dignificar esa entrega social de la ropa. Ahí trabajan unas Recuperaciones El Sembrador, entre tiendas y recogida, unas 16 personas, y ahí sí que tuvimos que aplicar un ERTE por fuerza mayor, ya que el servicio de recogida no se puede parar y hemos seguido haciéndolo, pero la venta en las tiendas sí que hubo que cerrar las tiendas y la desescalada pues la iniciamos hace 15 días. Estamos muy contentos porque, bueno, pues hemos, como decía nuestro compañero de Almería, no hemos tenido ningún, hasta el momento, gracias a Dios, ningún caso de COVID. Y en principio los clientes están acudiendo a la tienda con total normalidad y estamos teniendo el índice de ventas y el régimen de ventas que veníamos teniendo en años anteriores, o sea que de momento muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ver si esto se mantiene. Yo creo que la palabra aquí es incertidumbre, ¿no? El tema de los repuntes, cuando uno ve pues que en China, que en Portugal, que en Alemania hay repuntes, pues esperemos que esto se controle y que no nos afecte en demasía. Y luego, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal, como siempre. No, tenéis tiempo todavía. Muy bien, pues me alegro. En tercer lugar, tenemos otra empresa, Hostelería de Inserción, en la que trabaja mi compañera Paula, que, bueno, como su nombre indica, es hostelería. Pues ahí difícil, no, lo siguiente, lo tenemos. La hostelería es una apuesta estratégica de la Fundación, no fue el inicio allá por 2006-2007 cuando empezamos a trabajar la puesta en marcha de empresas de inserción, pero sí que nos dimos cuenta que tanto la formación como la mejora de las habilidades laborales con tu contrato en la empresa de inserción en el sector de la hostelería nos daba un índice de inserción muchísimo más alto que en otras actividades. En España el empleo en el sector servicios y en hostelería pues es lo que se demanda y al final pues tienes que formar en aquello donde después va a haber empleo definitivo, que es el objetivo final.
Empezamos muy poquito a poco, en el año 2010, con la puesta en marcha de un albergue de turismo rural en un pequeño municipio de la Sierra del Segura, en Nerpio, porque otra de las apuestas de la Fundación es estar en el mundo rural también, no solo tener proyectos en la capital. Como digo, el Cortijo Covaloca en Nerpio, y poco a poco hemos ido poniendo en marcha una cafetería, el Búho Café Cultural en Elche de la Sierra, que tiene 8 trabajadores, una tienda y cafetería de comercio justo, de productos de comercio justo en Albacete Capital, que es Romero Comercio Justo, donde trabaja Paula, y a finales del año 2018 pusimos en marcha lo que nosotros teníamos por proyecto estrella, que es una escuela de hostelería y restaurante El Sembrador, aquí en Albacete. Un restaurante que te permite, pues, tanto acudir como cliente a la empresa de inserción, como formación homologada en todas las categorías, tanto cocina como sala. En hostelería hemos tenido que hacer ERTE por fuerza mayor en todas las actividades. A día de hoy el ERTE sigue en marcha. Estamos, bueno, como decía antes, pues con esa incertidumbre de ver cómo, que creo que están negociando en estos días, cómo se desarrollan los ERTE, si se prorrogan hasta 30 de septiembre o hasta 30 de diciembre, y con las dudas de si, bueno, pues a nivel empresarial, si es rentable o no es rentable, porque pues en Romero Comercio Justo no nos dejan poner terraza en la calle, en el restaurante pues es un sitio que es imposible también poner terraza, y no sabemos cómo será la respuesta del público. Rafael, lo que sí, sí le tienes que dejar es un poquito a Paula que intervenga ella, porque si no ya se nos va a ir de tiempo. Pues entonces, yo soy muy bien mandado y le dejo a Paula que intervenga. Solo apuntar que a nivel social, pues bueno, hemos seguido teniendo ese acompañamiento a los trabajadores de inserción por parte de los trabajadores acompañantes, y a nivel empresarial pues nos hemos quitado las horas de sueño en intentar cuadrar todo para que funcione con las máximas medidas de seguridad. Paula, que además lo va a hacer mejor, además se explica bastante mejor que yo. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Paula, y como ya lo señalaron, yo pertenezco a la parte de la inserción, el programa de inserción para la hostelería, Café Tienda Romero, Precio Justo. A pesar que mi experiencia ha sido un poco corta, porque comencé principios de enero, y ya adaptándome al sistema de la actividad en la hostelería con Romero, entonces comenzó el problema del confinamiento. Bueno, ¿cómo lo he llevado? Un poquito con incertidumbre, como bien lo han dicho, por no saber qué es lo que va a pasar, cómo va a transcurrir todo, pero gracias al apoyo de mi jefe, no le gusta que le diga jefe, pero es mi jefe, que me ha ido indicando por vía teléfono, me ha ido informando, porque ahorita pertenezco al programa de ERTE, todavía sigo. Él me ha ido haciendo el seguimiento, porque yo desconocía, porque para mí era nuevo, y entonces él me ha ido informando, me ha ido diciendo cómo es el procedimiento, y bueno, sigo con el ERTE, esperando pronto que se normalice todo para volvernos a integrar a la actividad laboral, a hacer lo que nos gusta, atender a la clientela, y bueno, esperando que todo surja de la mejor manera, y estamos en la expectativa. Yo esperando que mi jefe me indique para volver a reintegrarme al trabajo. Muy bien, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, porque nos hace ampliar nuestra mirada, y porque, como bien decía Rafael al principio, bueno, las empresas de inserción, bueno, pues son hermanos, de alguna manera, de los centros especiales de empleo, del empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común, muchas cosas que compartimos, y bueno, yo creo que es bueno tener estos encuentros para poner en común esas cosas que
que nos unen, ¿no? Enhorabuena por vuestro trabajo, porque veo que hacéis una labor muy interesante en diversos ámbitos y bueno, pues a seguir. Esperemos que pronto en el ámbito de la hostelería, cuando salgáis de esa situación de ERTES. Y nada, mucho ánimo y adelante. Lo tenemos y de hecho estamos trabajando pues en nuevas líneas de trabajo, pues en el servicio a colectividades, comida a domicilio, que al final tienes que adaptarte, porque lo que tenemos claro es que esto va a pasar, no va a ser igual, pero intentaremos que sea mejor. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, mucho ánimo. Gracias. Y muchas gracias. Bien, pues seguimos adelante. Y a continuación, pues tenemos a Beatriz Marín, que es técnica en formación y empleo del Servicio de Orientación de FEPROAMI, sí, de Plena Inclusión Andalucía. A Beatriz la van a acompañar, pero en este caso a través de vídeo, porque no podemos contar con ellos físicamente tampoco, sino en este seminario directamente, pues van a acompañar algunos trabajadores que están trabajando en el ámbito del empleo público, ¿no? En concreto, se trata de José Antonio Acal Mateo y de Juan Carlos Moreno Garrido, que trabajan los dos como ordenanzas en la Dirección Provincial de Cádiz y en la Tesorería General de la Seguridad Social. Y también Beatriz Morales Marente y Mercedes Colombo Roquete, que también trabajan en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, en Cádiz. En concreto, Beatriz trabaja como ordenanza y Mercedes es la delegada de la consejería. Ellos no han podido contactar hoy en directo porque ya se han incorporado a su puesto de trabajo y su horario no le permitía estar con nosotros, y por eso van a entrar a través de un vídeo para que nos cuenten cómo está siendo ese proceso de desescalada en el ámbito del empleo público en este caso, ¿no? Beatriz, pues cuando quieras, tienes la palabra. Hola, pues buenas tardes a todos y todas, y bueno, agradecer otra vez a Plena Inclusión contar con nosotros y nuestra participación, que ya sabéis que estamos aquí para cuando lo necesitéis. Pues bueno, desde FEPROAMI venimos trabajando lo que es el empleo para personas con discapacidad intelectual desde el año 98 con un proyecto europeo denominado Empleo Horizon, en el que ya a partir de ahí empezamos a hacer empleo con apoyo y seguimiento puesto de trabajo a personas con discapacidad intelectual. Y concretamente en el año 2002, con un convenio de colaboración que se firma desde FEAS Andalucía con la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, pues empezamos a darle acceso a las personas con discapacidad intelectual en la administración pública. Concretamente, desde FEPROAMI, nuestro trabajo consiste en, bueno, en dar apoyo tanto a las personas con discapacidad como a sus familias en todo lo que es el proceso de empleo, y en este caso me voy a centrar un poco en el proceso de empleo en empleo público, ¿vale? Bueno, pues a partir de que sabemos o tenemos información de los distintos procesos selectivos que hay, empezamos ahí a dar la información, el asesoramiento, incluso a tramitar todo lo que son la solicitud y la puesta en práctica para ese acceso a lo que son los diferentes procesos selectivos de la administración. Una vez tenemos todo eso, ya comenzamos a lo que es la formación, en el caso de oposiciones o concurso oposición, y en el caso de, bueno, pues de intentar tramitar toda la documentación en el caso de procesos selectivos. Una vez que ya tenemos todo montado y demás, pues damos paso a la logística, que es en este caso cuando tenemos que hacer los exámenes. Como sabéis, hay que desplazarse a las distintas, bueno, pues localidades, estando la Junta de Andalucía ahora concretamente ha cambiado en este proceso selectivo el desplazamiento, ya no tenemos que ir a Sevilla, sino que ya se van a hacer las oposiciones en cada provincia, con lo cual esto va a ser un poco más fácil, ¿no? Nos va a facilitar un poco más el trabajo. Pero en la de la Administración del Estado sí que es verdad que tenemos que montar logísticas para desplazarnos a lo que es la capital, a Madrid. Entonces, bueno, pues ahí controlamos pues desde hoteles, autobuses y todo lo que es el desplazamiento. Y luego ya por último, una vez que consiguen su plaza, hacemos el apoyo al empleo y el seguimiento en el puesto de trabajo. Que, bueno, pues que como en el caso de José Antonio, tenemos con él pues la relación ya en el puesto de trabajo desde que consiguió su plaza en el 2012 y se incorpora en 2013, ¿no? Entonces, bueno, con él tenemos una relación ya bastante más
de un seguimiento, pero personal, ya que él viene y nos llama todos los martes. Y bueno, agradecer que siempre también está ahí. Y agradecer a Bea y a los que han participado en los vídeos esta presencia, ¿no? En cuanto, bueno, pues a nivel de experiencia, se van a contar dos experiencias de acceso a la administración pública, que serían una a través de un concurso oposición, como fue el caso de José Antonio, en la oferta de empleo público que se lanzó desde la Administración General del Estado, en la oferta que fue del año 2009, 2010 y 2011, haciendo su examen en 2012 y accediendo a su puesto de trabajo en 2013. Y en el caso de Beatriz, ha sido un proceso selectivo que lanzó la Junta de Andalucía en la oferta de empleo público de 2016, realizando, bueno, pues todo lo que es la documentación y tramitación de este proceso selectivo en 2017, y ella haciendo posesión de su puesto en el final de marzo, principio de abril de 2019. ¿Vale? Este proceso fue concretamente un proceso de la Consejería también de aquí de la Junta, y bueno, pues han sido dos procesos que no solo se accede a veces a través de una oposición de examen, sino que tenemos también acceso a través de procesos selectivos, en el que, bueno, los participantes en este caso, bueno, pues Beatriz ya tenía una trayectoria bastante larga en la administración, cosa que le sirvió para luego tener una buena puntuación y conseguir esa plaza en servicio general. Y nada, la presentación que os iba a hacer es que José Antonio está, como muy bien dicho Bernabé, consigue su plaza, y está, lo leo porque es un poquito largo, ayudante de gestión y servicios comunes en Dirección Provincial de Cádiz, Tesorería General de la Seguridad Social de la Administración General del Estado. A continuación hablará su compañero Juan Carlos Moreno, que nos va a contar también la experiencia de lo que es trabajar con él. Luego Beatriz Morales, en las que Marente, que presta servicio general en Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio Cultural y Patrimonio Histórico de la Junta, y Mercedes Colombo Roquete, que es la delegada de esa consejería en Cádiz, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio Cultural y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Agradecer desde FEPROAMI la colaboración que han tenido los cuatro en el momento en el que le hicimos la llamada y no se lo pensaron en ningún momento. Y bueno, pues aquí os paso con ellos para que cuente su experiencia. Bueno, y la última, un poquito, ¿no? La desescalada que nosotros hemos tenido en cuanto a lo que son las personas que tenemos con discapacidad intelectual en empleo público. Ha sido, bueno, pues un poco variada, ¿no? Según la administración y la delegación en la que se encontrara, lo han hecho de diferentes formas. Algunos iban una semana sí, otra semana no, otros han incorporado día sí, día no, y otros han estado teletrabajando desde casa y le han mandado trabajo a casa, como es el caso de Beatriz. Así que, bueno, os dejo con ello que os cuente la experiencia y muchas gracias. Tengo 42 años, trabajo en la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz. Conseguí el trabajo por unas oposiciones hechas en Madrid por mi asociación FEPROAMI, con la que, bueno, cual quiero tener después unas palabrillas, porque se han portado muy bien conmigo y les estoy muy agradecido. Perdona que me emocionen, pero es que hablar de FEPROAMI es... no sé. Y bueno, básicamente mi trabajo consiste, soy ordenanza, y mi trabajo consiste en llevar documentación, papeles, hacer fotocopias, básicamente todo lo que hace una ordenanza. Durante el confinamiento hemos estado bajo mínimos, hay compañeros que han venido a trabajar, hay compañeros que se han quedado en casa, y bueno, después hemos estado por turno, trabajando semanas, días, y bueno, y realmente hemos estado así durante este periodo de tiempo. Pero bueno, ya esperemos que todo venga a la normalidad y todo vaya bien y todo vaya perfecto. Con respecto a mi centro de FEPROAMI, quiero dar las gracias especialmente a este grupo de profesionales, porque tanto Begoña, Mari Carmen,
Beatriz, Milagro, Alicia, no sé si me olvido de alguna más. Solo tengo palabras así de agradecimiento, porque gracias a ella, gracias a mi asociación y gracias a ella, he conseguido mi logro personal y gracias a ella, no sé, laboralmente lo han sido todo para mí. O sea que un besito muy grande, os quiero mucho y que muchas gracias por todo. Os quiero. Ya está. Buenas tardes, soy Juan Carlos Moreno Garrido, auxiliar de servicio de la Tesorería de Cádiz. Compañero de José Alcal Mateo, comentaros que José es un niño que está integrado al 100% en la tesorería, es una persona muy especial, muy cariñosa, una persona que transmite muchísimas cosas y todas positivas. Su trabajo aquí es de ordenanza, trabajo que realiza bastante bien. Y nada, solo deciros que está súper integrado, que yo personalmente estoy muy, 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 muy agradecido porque cuando entré aquí él me ayudó bastante. Y nada, no sé qué deciros más, pero deciros que es un tío espectacular y yo personalmente le tengo mucho aprecio. Hola, soy Bea. Trabajo en la Junta de Andalucía. Mi trabajo ha cambiado mucho antes y después del COVID-19. Mi horario era de 8 a 3 y ahora es de 9 a 2, dado la reducción del personal que hay allí ahora mismo. Los compañeros y yo picábamos al entrar, salir y desayunar con una huella dactilar que usábamos todos. Pero ahora se ha quitado para que no haya más contagios. Allí teníamos una máquina de café comida que utilizábamos en el descanso, pero ahora ya no se puede utilizar, ahora cada uno se lo trae de su casa. Como mi trabajo consiste en archivar documentos, pues yo me han pedido por favor que lo hiciera en casa y ellos me lo recogen, la caja de los archivadores. Yo les aviso cuando termino y ya ellos vienen a recogerlo. De contar en la Consejería de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio de aquí de Cádiz, en la Delegación Territorial, con una chica, Beatriz, que bueno, entró en la Bolsa de Empleo en el año 2019 en esta delegación y bueno, pues está destinada en el servicio de transporte y realiza sus funciones en ese servicio de transporte de ordenanza. Principalmente realiza funciones de registro, funciones de archivo, totalmente integrada y totalmente capacitada para ello dentro del organigrama del servicio de transporte. Y durante el COVID, bueno, pues ha estado en casa, como muchas personas,
y ha estado en este caso trabajando también en sus funciones de archivo. Desde la delegación se le llevaba a casa archivos que teníamos en el servicio, que había que ordenar, que había que poner bien, para a su vez mandarlo al archivo general. Y Beatriz se ha encargado durante estos días del confinamiento de realizar esa labor. Nosotros desde la delegación pues estamos muy contentos con el trabajo que realiza, estamos muy contentas con la labor que ella desempeña, y preguntándole a su jefe de servicio, Antonio Aragón, si bueno, la labor que realizaba, nos ha dicho que es metódica, que es una mujer muy capacitada para lo que está haciendo, y que por ello pues en el servicio están contentos con que él mismo se destaque por contar entre sus trabajadores con una persona con las cualidades y con las características de Beatriz. Por tanto, para nosotros desde la delegación es un orgullo que formemos parte de esa administración integradora, de esa administración que le da oportunidad y da empleo a las personas con discapacidad intelectual, y desde luego Beatriz es un ejemplo de ello y un buen ejemplo. Pues muy bien. Decía Mercedes, acaba de decir ahora mismo la delegada, que es un orgullo para la administración. No, no, lo que es un orgullo es para el movimiento asociativo ver este tipo de experiencias, ¿no? Experiencias de éxito, todas las que hemos contado a lo largo de estas experiencias, y yo creo que esto es muy, muy positivo y es de agradecer este tipo de iniciativas para conseguir esa meta que tenemos todos en el empleo, que es la inserción, la inclusión laboral de las personas con discapacidad y las que tienen mayores dificultades aún dentro de la discapacidad, ¿no? Como es la discapacidad intelectual. Gracias, gracias Beatriz. Te pido que transmitas también el agradecimiento a José Antonio, a Juan Carlos, a Beatriz y a Mercedes. Y bueno, y que seguís trabajando también como lo estáis haciendo. Así que también a vosotros mucho, mucho ánimo. Silvia, yo he cumplido a rajatabla el horario. Yo tenía hasta las 13:25 y son las 13:25. Así que no me podéis poner pegas de ningún tipo. Las claro. Desde ese punto de vista. Os dejo ahora con Azahara Bustos, que es del equipo técnico de Plena Inclusión, de la Confederación, que creo que va a resolver y a dinamizar un poco las preguntas que haya podido haber a los ponentes. Así que, Azahara, cuando quieras. Gracias, Bernabé, y gracias a todos los ponentes y las ponentes. Por un lado, antes de que se me olvide, por favor, mis compañeros van a meter en el chat un link a un cuestionario de evaluación. Antes de que se acabe el seminario, por favor, os metéis y en un minutito lo contestáis, que es muy sencillito, pero hacerlo ahora mientras estamos en el turno de preguntas, porque si no, luego cuando se acabe el seminario se cierra todo el programa y no vais a poder acceder. Entonces, dedicarle ahora unos minutitos a contestar el cuestionario de evaluación, porque es muy importante para nosotros, ¿vale? Yo voy a recopilar todas las preguntas que habéis lanzado y las voy a pasar a los y las ponentes. Por un lado, a Manoli. La primera va para Manoli. Entonces, es de Tamara Dadisli. Tamara, bueno, tiene empleo ordinario, está en empleo ordinario, pero estaba un poco preocupada porque ella comenta que no tiene persona de apoyo, ¿no? Y que si se le podría poner persona de apoyo. Es una pregunta que se le lanza a Manoli. Y por otro lado también, ella dice que cuando empiecen a trabajar, ahora después de todo este periodo, si deberían ser los jefes o las personas de apoyo las que les vayan indicando esos pasos nuevos de esta nueva normalidad que tienen que dar en su empresa ordinaria, ¿no? Vale, perdona, no recuerdo el nombre de quién hace la pregunta. Tamara Dadisli. Tamara. A ver, Tamara, pues sin conocer la situación de tu comunidad autónoma ni de las entidades de apoyo que la Red Plena Inclusión tiene en ella, no te sabría decir.
Sí que es verdad que, bueno, que un poco lo más lógico sería que sí que a lo mejor te pusieses en contacto con Plena Inclusión de tu comunidad autónoma, que allí te comentasen la red de entidades que están allí ofertando los servicios de empleo con apoyo y que puedas quizás formar parte de alguno de ellos. A ver, lo que nosotros hacemos, yo te hablo de CEON, lo que nosotros hacemos es que siempre hacemos nosotros el apoyo, ¿no?, a la persona con discapacidad en el puesto de trabajo. Los acompañamos un poco, nos encargamos de hacer esas adaptaciones previas, de esa mediación entre el compañero, el empresario, un poco pues para que todas las partes se junten en una y el éxito se pueda asegurar con mayor garantías. Entonces, bueno, pues yo desde el desconocimiento de tu caso en concreto, de tu comunidad autónoma y de los servicios de empleo que allí están, pues te comento eso, ¿vale? Nuestra página web está, si quería a nivel particular poneros en contacto, pues abierta también. Gracias, Manoli. Mira, hay otra pregunta y va dirigida al Centro Especial de Empleo de Aspapros en Almería. Entonces es de Javier Paniagua y dice, quería preguntar si todos los trabajadores del Centro Especial de Empleo son externos o hay algún residente. Sí. En el caso de que haya algún residente, ¿se ha tomado alguna medida especial para esos trabajadores residentes? Y en la misma línea, ¿los trabajadores del Centro Especial de Empleo comparten espacios con los trabajadores del centro ocupacional? Muy buena. Bueno, a la primera pregunta decir que no, todos los trabajadores son externos, no hay nadie que sea de residencia. Por lo tanto, contestamos a la segunda pregunta, intentamos en la medida de lo posible, no intentamos, sino que hicimos que no hubiera contacto físico entre residencia y los trabajadores del Centro Especial de Empleo. Como bien nos comentaba Carlos, inclusive cuando llegábamos al parking, los coches los llevábamos directamente a la zona de nuestro invernadero para que no hubiera contacto con residencia. De esta forma, en ningún momento tuvimos contacto con los usuarios del centro ocupacional. ¿Ok? Genial, Francisco. Hay una pregunta de Isabel Sierra para Naomi. Bueno, nos has contado tu experiencia, Naomi, pero Isabel quiere saber si has tenido todo el apoyo necesario, todo el apoyo que has necesitado para trabajar. Bueno, pues otra vez me conecto yo. Es que Naomi se incorporaba a trabajar a las 2 y se ha tenido que marchar antes del turno de preguntas. Entonces, bueno, pues yo os puedo comentar que Naomi cuenta con una red de apoyo en el entorno importante, tiene un círculo de apoyo muy favorecedor y que siempre anima y bueno, pues se sube al carro de lo que nosotros como técnicos les comentamos. Sí, sí, sé que pertenece a... Muy bien, muchas gracias, Manoli. Otra pregunta, esta es para FEPROAMI. Para el empleo público de la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz. Y preguntan, ¿al principio os dejaron dar apoyos externos o cómo se realizó? Bueno, pues nosotros hemos comentado en varios seminarios y en varias cabas que hemos tenido de empleo público que desde Cádiz realmente nunca hemos tenido ningún problema, ni hemos tenido que hacer ningún tipo de convenio aparte para ir a hacer seguimiento en lo que es en el puesto de trabajo a los chicos que van accediendo en empleo público. Tenemos desde la delegación de la Consejería de Salud, tenemos chicos en salud, en educación, de la Consejería de la Junta, tenemos ahora los últimos tres que han cogido sus plazas en el ámbito del Ministerio de Defensa, ¿no?, a través de la Administración General del Estado, que fueron las últimas oposiciones que se realizaron, y han sido tres chicos a la vez, de los cuales dos trabajan en la misma delegación, la subdelegación del Gobierno, y directamente, bueno, pues vamos con ellos, hacemos el acompañamiento el primer día, pedimos permiso, nos entrevistamos con la persona que va a estar encargado de lo que es la delegación, en este caso, en el tema de defensa, pues con el comandante en las que ellos están destinados, y la verdad que nunca hemos tenido problemas para hacer el apoyo en el puesto de trabajo. Siempre la verdad que hemos tenido esa
pues no sé si llamarlo suerte o conciencia de que, bueno, de que teníamos que estar ahí, y nunca hemos tenido problemas. Ya, vamos, como hemos comentado, venimos desde el año 2012, desde el año 2012 en oposición y desde el año 2002 en los convenios que firmamos, ¿no? Con lo cual nosotros nunca hemos tenido problemas a la hora de hacer seguimiento o apoyo al empleo en las administraciones públicas, con lo cual no hemos tenido, vamos, ya, de hecho seguimos a veces, vamos, como por ejemplo a José Antonio, vamos a hacerle visita, porque bueno, es un edificio en el que está anexo a otro edificio de la delegación donde tenemos que entregar mucha documentación referente a otros programas, y siempre, bueno, pues hacemos cuando tenemos tiempo, vamos, lo visitamos y nunca tenemos ningún tipo de problema. Así que desde Cádiz, bueno, pues hacemos ese seguimiento, pues la verdad que muy bien. Genial, vamos súper bien de tiempo y me queda otra pregunta más, así que si alguien puede aprovechar hacer alguna otra pregunta, tenéis tiempo, ¿vale? Esta pregunta la lanzan para Carlos Navarro. ¿Conoces las diferencias entre ser contratado por un centro especial de empleo y una empresa ordinaria? ¿Te gustaría dar el salto a trabajar en una empresa ordinaria en un futuro próximo? De hecho, tú ya trabajas en otra empresa. Yo, de hecho, yo ya he trabajado en otra empresa ordinaria. Más bien, dos. Primero estuve trabajando para... Era un... el centro de empleo, o sea... No me acuerdo el nombre, pero era de 6 meses, que era para... Tuve que trabajar para el ayuntamiento, que parte tenía que estar de conserje en un museo patrimonial. Luego tuve, aparte, otro trabajo que fue en una tienda de... O sea, en un hospital, una tienda de golosinas, de Carasquen Hospital, que me acuerdo se llamaba Inse... No, bueno, no recuerdo el nombre, la verdad. Pero sí, o sea, y ahora después coincidí con ellos y la verdad es que estoy súper a gusto ahora y de momento, pues, no me gustaría cambiar mi trabajo. ¿Bien? Muy bien, genial. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta más nueva? Voy a ver. Esta creo que era para... Es que no indican para quién es, pero creo que era para FEPROAMI. ¿Los permisos para apoyos en la Seguridad Social los tuvisteis que pedir desde Madrid o no hizo falta? No nos hizo falta. Nos ponemos en contacto con la persona responsable de la delegación en sí. Entonces fue directamente en Cádiz, ¿vale? Entonces no hemos tenido que pedir un permiso especial ni nada, hablamos directamente con la persona responsable de ese área o de esa delegación y se nos abre la puerta en todas las administraciones. De momento vamos así, no sé si en algunas más que tengamos ya, que nos hayamos tocado, pues no tendremos que hacer uso, ¿no?, de ese tipo de documentación. Pero de momento no. De momento lo hacemos directamente y vamos, va bien. Tampoco hacemos una... A ver, hay chicos que a lo mejor necesitan más tiempo. El tiempo realmente tampoco nunca nos han acortado ni en tiempo, ni en modo, ni nada. Simplemente nosotros vamos delimitando en función de las necesidades que presente la persona. Delimitamos los días y el tiempo en el que vayamos a estar en su puesto de trabajo. Nunca queremos interceder ni interponernos, ¿no?, en su labor cotidiana a la hora de ser una molestia o ser un estorbo, pero de momento no vamos teniendo ningún problema. La verdad es que va bien, ¿vale? Y como ya os digo, ha habido distintas delegaciones, distintas consejerías y de distintos ámbitos, ¿no? De tanto la Administración General como la administración de autonómica. No hay problema. Gracias, Beatriz. Y bueno, es que no hay más preguntas, pero hay una para Bernabé, se la lanzo. Sí, estás por ahí, ¿verdad, Bernabé? A ver, si consideras que no existe una legislación que regule cuáles deberían ser los perfiles para ser contratados por un centro especial de empleo, puede suceder que personas que perfectamente puedan trabajar
pueden suceder que personas que perfectamente puedan trabajar en una empresa ordinaria estén en un centro especial de empleo, evitando de este modo que personas con mayores dificultades para la inserción laboral no puedan ocupar puestos en un centro especial de empleo porque están ya cubiertos por esas personas con menores necesidades de apoyo. Me tienes que repetir la pregunta, porque entre que tú me pillas un poquito tarde, es que me habéis pillado en fuera de juego, no pensaba que me iban a hacer a mi pregunta, pero bueno, repítemela, por favor. Bueno, lo que dice es, si no existe una legislación que regule cuáles deberían ser los perfiles para los contratados en un centro especial de empleo, pues que puede suceder que personas que pueden trabajar en una empresa ordinaria estén en un centro especial de empleo, ¿no? Evitando de este modo que personas con mayores dificultades para la inserción laboral pues no puedan ocupar puestos en un centro especial de empleo porque ya están cubiertos por esas personas con menores necesidades de apoyo. Bueno, está claro. No existe un perfil de usuario o de trabajador, en este caso, de centro especial de empleo o de empresa ordinaria o de empresa en empleo público. No existe un perfil concreto, ¿no? Los centros especiales de empleo se crearon con una finalidad, que es la de dar oportunidades laborales a personas con discapacidad que tienen una difícil tienen dificultades para acceder a una empresa ordinaria o un empleo público, y que además fuesen también como un recurso laboral, pero también al mismo tiempo de capacitación de esas personas para que hubiese un tránsito también a la empresa ordinaria. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que se tergiversa muchas veces este sistema, se tergiversa porque aparece tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de empleo, pues cosas que desvirtúan el objetivo inicial de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, a eso sí que es a lo que hay que estar muy, muy atentos e intentar que no se produzcan cosas extrañas. Es decir, que no haya, que no florezcan como florecen, por desgracia, centros especiales de empleo con ánimo de lucro, que tienen otras finalidades y que son, entre comillas, nuestro principal enemigo, ¿no? Porque no se prestan los apoyos necesarios en esos centros con ánimo de lucro. Es decir, llevan otra finalidad mucho más mercantil y con las personas con discapacidad pues no se debe, no se las debe usar o utilizar en este sentido, ¿no? Y esas empresas con ánimo de lucro seguro que no hacen tránsito a la empresa ordinaria, cosa que nosotros sí que hacemos. Nuestro centro de empleo de iniciativa social, sí que una de sus finalidades es seguir trabajando con ellos para dar un plazo al centro ordinario, ¿no? Pero hay gente, hay personas con discapacidad que, si no es un centro especial de empleo, va a ser complicado que tengan oportunidades laborales, ¿no? Entonces, tienen que convivir, insisto, esos dos sistemas para que la persona con discapacidad lleve un itinerario individualizado y le prestemos los apoyos en donde más lo necesita y donde más cómodo se encuentre. Decía antes, hay que no recuerdo su nombre, María Carlos, ¿no? Carlos decía que él ha estado trabajando en una empresa ordinaria y que ahora mismo está muy bien en el centro especial de empleo y que no quiere volver a la empresa ordinaria. Es decir, que hay ejemplos para todo, ¿no? Pero que no hay un perfil concreto de trabajador con discapacidad en un recurso o en el otro. Gracias, Bernabé. Lanza otra pregunta para ti también. En los centros especiales de empleo y empresas de inserción preguntan, ¿se ha optado por adaptar los horarios o turnos a jornada intensiva para, en lo posible, evitar desplazamientos? ¿Que si se ha optado por? Ay, no te oigo, Zara. Y ahora, ¿se ha optado por adaptar los horarios o turnos a jornada intensiva para, en lo posible, evitar desplazamientos? Sí, es una de las medidas que de hecho han utilizado muchos centros especiales de empleo y salió en la encuesta que hicimos desde AEDIS para ver cómo había impactado la crisis del COVID en estos centros. Esa era una de las cosas que salía, ¿no? Hay gente que ha entrado en ERTE y hay otras que han adaptado los horarios para intentar evitar
pues que confluya mucha gente al mismo tiempo, es decir, para intentar todos los contagios posibles, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí que se ha adaptado a horarios desde ese punto de vista. Bueno, pues ya no hay ninguna pregunta más. Vamos muy bien de tiempo, pero yo creo que le doy la palabra a Enrique y cerramos. De todas maneras, muchas gracias a todos y todas las ponentes. Y nada, Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias a Zara, gracias a todos, a las personas que habéis hecho las preguntas también, porque es una manera de abrirnos a otras perspectivas, puntos de vista, y también agradecer, como no, a las personas que habéis participado. Yo creo que por quedarme con algunas cosas o conclusiones, una que me ha llamado especialmente la atención es la satisfacción con que de manera mayoritaria las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hablan de su propio trabajo. Y eso también nos descubre la importancia de, y la dimensión del trabajo en nuestras vidas, ¿no? Cómo somos capaces de desplegarnos, de desarrollarnos todas las personas cuando tenemos la oportunidad de tener un buen trabajo, tener unos buenos compañeros, tener unas buenas condiciones, tener unos buenos jefes. Y, por tanto, no podemos renunciar a que el trabajo forme parte esencial, ahora que se dice tanto con las cosas esenciales, un elemento esencial de la vida de todas las personas, ¿no? De las personas adultas, ¿no? En este espacio de contribución. Y no, otro elemento importante sería que no nos parecemos, no somos distintos a otras personas o a otros colectivos. Y en ese sentido, bueno, pues agradecerle a Paula y a Rafael, ¿no? Pues que nos hayan expresado cómo sus preocupaciones, sus ilusiones, sus proyectos, pues son los nuestros. Estamos en lo mismo, ¿no? Y muchas veces tenemos esa tendencia de mirarnos al ombligo y de parece que el mundo acaba en nosotros mismos y tenemos que tener cada vez más esa posibilidad de trabajar de manera aliada, solidaria, comprometida con distintos colectivos, con el colectivo de las personas con discapacidad intelectual o desarrollo, con la discapacidad en su conjunto, pero con otras personas y con otras entidades de las que podemos aprender. Así que muchísimas gracias a Paula, Rafael, a la Fundación El Sembrador, que seguro que, bueno, felicitaros por el trabajo que también hacéis, ¿no? Entrando un poco en los temas que comentabais desde vuestras distintas intervenciones, a mí me ha parecido muy interesante una de las de los testimonios que hacía Montse desde Cataluña, ¿no? Porque hablaba de la vivencia de su hijo, de su situación particular, ¿no? Y que hablaba además también, bueno, pues que tenía una condición confortable, pero también desde el compromiso de lo asociativo, ¿no? Como persona que se mantiene en la directiva, en el impulso de organizaciones como los FEDS, como las entidades de DINCAT, y que es tan importante pues ese doble rol, que yo sé que es una carga para las familias, ¿no? Tener su propia circunstancia, buscar un proyecto de calidad de vida para los hijos, pero también estar empujando para que otros hijos, para que otras personas con discapacidad intelectual, para que otras familias pues se sientan acogidas, ¿no? Y que tengan esas oportunidades. Entonces yo creo que en ese sentido darte las gracias, moltes gracias, Montse, porque es muy importante la función que hacéis como directivos o como representantes, dirigentes, como quieras poner la etiqueta, pero al final es sumar y ayudar a mucha gente de plena inclusión, de DINCA, del movimiento de la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido también, en este abrir boca que tuvimos, Mónica yo creo que nos transmitió lo crítico, con pocas palabras fue muy clara, ¿no? Lo importante que es la información. Y tenemos que estar pendientes de dar permanentemente información a las personas, que sepan y que puedan tener el control de los procesos, de procesos que, por ejemplo, en el COVID, ha sido muy, muy difícil poder anticipar y que si tienen esa dificultad de anticipación, pues las entidades, las organizaciones, tenemos que hacer todo lo posible para que sintáis ese apoyo cercano y en la medida de que podemos,
pues ir dando ese confort en un proceso de incertidumbre, ¿no? Y María José, desde el INCE, ¿no? Del Grupo LINCE, que es una entidad tremendamente grande y potente de Valladolid, yo creo que ha sabido transmitirnos pues esa doble mirada, ¿no? Una mirada de carácter empresarial, que el trabajo tiene que salir, que la cuenta de resultados tiene que ser más o menos positiva, al menos equilibrada, y luego el acompañamiento a las personas. Me parece que lo que estáis haciendo de anticiparos a las necesidades. Hay mucha gente que está pasando mucha necesidad en España, se están retrasando, como decíais, el cobro de los subsidios, y somos conscientes de que esa labor que hacéis en el ámbito de las organizaciones, que son centros especiales de empleo, de las asociaciones, de estar pendientes pues de lo más básico, ¿no? Y del acompañamiento, la cercanía. Entonces, felicitaros también por uno, la gestión de una organización tan grande que da empleo a tantas personas y con tantas áreas, y luego poder aterrizar en cada persona, circunstancia, sobre todo aquellas que están en peor situación. Luego nos hemos ido al Huerto de Europa y también hemos visto, ¿no?, una experiencia muy fortalecida de un proyecto empresarial que ha sido muy riguroso en los controles, en su gestión, y bueno, pues tanto Francisco como Carlos, yo creo que nos han dado pues un ejemplo de seriedad en el trabajo, ¿no? Es un trabajo muy importante y donde han conseguido, a través de esa rigurosidad en las medidas de protección, en el aislamiento de unos sectores frente a otros, pues ir en la medida de lo posible controlando esto que es incontrolable, porque eso no significa que ninguno estemos a salvo de tener esta desgracia del COVID, pero en la medida de lo posible pues poner las medidas. Y yo creo que en el Huerto de Europa, ahí en Almería, pues Aspapro yo creo que lo ha hecho fenomenal, así que enhorabuena. Y del Huerto de Europa nos fuimos a un parque en la naturaleza, ¿verdad? Tierra Natura, que yo es que estoy deseando ir a Tierra Natura. Dile a Naomi, por favor, que cumpliré escrupulosamente todos los hábitos o las conductas de seguridad. Yo creo que, bueno, pues también ha sido un lujo escuchar a Naomi cómo siente su trabajo como un regalo, cómo siente su responsabilidad pues como un elemento de máxima importancia. Y bueno, pues ahí está CEON, está la red de entidades de Plena Inclusión Murcia que dan empleo con apoyo, y yo creo que es una oportunidad laboral de primera línea, y que, bueno, pues Bernabé lo puede decir mucho mejor que yo. Creemos que es el momento de generar un nuevo marco para el empleo con apoyo, donde haya muchos más incentivos, donde se reconozca como una herramienta fundamental para esto que hacían en la pregunta de promover itinerarios de empleo, y los centros especiales de empleo, el empleo con apoyo, el empleo público, el empleo en el entorno ordinario, tienen que ser oportunidades, un abanico para que en función de las características de las personas pues lo puedan tengan opción a incorporarse. Así que muchísimas gracias, Manoli, por vuestro trabajo. Y después pues estuvimos con Rafael y Paula, que ya lo hemos comentado, con sus circunstancias y situaciones totalmente en paralelo y próximas a nuestra realidad, y que también en ese sentido nos hace mirar un poco, levantar un poco la cabeza y ver a otras personas, a otros colectivos y a otros ámbitos, ¿no?, que ahora nos estamos uniendo en la necesidad, porque hablabais pues todo el tema de la entrega digna de ropa, el apoyo humanitario que se está dando en España, que es curioso, ¿no? Cuando, muchas veces, esto también es un baño de humildad. Pensábamos que la ayuda humanitaria era una cosa que ocurría fuera de la península, que había algunos ámbitos de exclusión, etcétera, etcétera, pero realmente la COVID nos ha puesto en el sitio de la vulnerabilidad de las personas y de las sociedades, y que ninguna sociedad puede pensar que es mejor que otra, que está por encima de otra. Y cuando vemos a otros países, pues nosotros tenemos una relación muy cercana con Iberoamérica, con otros, jamás podemos mirar a nadie por encima del hombro, sino tenemos que tener esa apertura de que estamos todos en la misma familia y tenemos que trabajar de manera solidaria. Así que muchísimas gracias a Rafael y Paula. Y luego, bueno, pues estuvimos en Cádiz. Sabéis que yo soy de origen gaditano. Ayer el Cádiz ganó al Numancia en último minuto,
Y bueno, pues siempre hablar de la gente de FEPROAMIA, de Beatriz, de José Antonio, de Beatriz también, pues felicitaros en ese trabajo que estáis haciendo tan magnífico de promover el empleo público, ¿no? Siempre, bueno, comentábamos con Silvia al principio que el empleo público pues ha sido un proyecto muy bonito y que ha abierto muchas oportunidades a muchas personas, ¿no? Y cuando se estaba haciendo la primera oposición en el ámbito de la Administración General del Estado, había 52 plazas y la subdirectora que estaba organizando la convocatoria nos preguntaba, ¿verdad, Silvia? Decía, ¿pero se va a presentar gente? ¿Se va a presentar personas para cubrir las plazas? Y se presentaron 3.700, creo, ¿no? Entonces, como diciendo, si vosotros dais la oportunidad, si ofrecemos el espacio, las personas, ya ellas mismas, se ocupan de cumplir las expectativas y superarlas, ¿no? Como decían los jefes de Beatriz y José Antonio. Así que muchísimas gracias y animaros a seguir en ese sentido. Creo que este panel lo que responde también es a una pregunta. El sector de la discapacidad, el sector de plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual de desarrollo, ¿es capaz de enfrentar retos? Pues yo creo que sí. Yo creo que somos entidades, somos personas, somos organizaciones que estamos demostrando que nos podemos adaptar a las mejores condiciones y a las peores condiciones. Y la fortaleza del sector está, sin duda, en la fortaleza de todos vosotros y vosotras. Así que mil gracias, enhorabuena. Y continuamos con nuestro proceso de trabajo, ¿verdad? Y para cerrar un poco la jornada y agradeciendo pues el trabajo de Silvia, de Azahara, de todas las personas que estáis ahí, Valentina, Margarita, Carlos, Rosario, en la trastienda de esto, porque esto al final es como una tele, estamos aprendiendo a hacer cosas en directo y agradeceros vuestro trabajo y también os daríamos unas pistas de lo que nos queda de mes de junio, ¿verdad? Tenemos ahí una serie de recursos que vamos a ver en pantalla que están a vuestra disposición y que están vinculados al ámbito de la COVID. Pues guías, ahí vienen, ¿verdad? Esos recursos que son guías, son publicaciones, son tutoriales, son elementos que todas las personas que queráis pues tenéis a vuestra disposición en nuestra YAP. Ante el aislamiento nos conectamos y que siguen vigentes y que están intentando o estamos intentando poderos dar recursos e información de este proceso que está siendo complejo y también muy dinámico. Hay muchos cambios, muchas fases que se puede hacer en la fase 1, en la 2, en la 3. Bueno, pues estamos intentando acompañar esta realidad a través de recursos como los que tenéis aquí en la pantalla y otros muchos que podéis encontrar en la página web, en Voces, en Planeta Fácil y también en la YAP, en la herramienta que os podéis descargar. También recordaros que esta serie de encuentros de desescalada tiene otro punto de llegada, que será el último, será el viernes 26 de junio, y vamos a trabajar pues cómo se está viviendo la desescalada en el ámbito de las residencias, de los pisos tutelados, de los servicios de vivienda. Recordáis que ya tuvimos algún encuentro vinculado con la gestión del COVID en los primeros momentos en el ámbito residencial, y ahora pues la idea sería ver cómo se están desarrollando, desplegando los planes de desescalada, los planes de contingencia, las situaciones que hay que prever de carácter preventivo ante posibles rebrotes. Estáis viendo las noticias, bueno, pues un pequeño rebrote hubo en Algeciras hace muy poco tiempo, otro en Alemania con 700 trabajadores, otro en distintos ámbitos, y no podemos bajar la guardia. Y bueno, pues tenemos un recurso que es el próximo 26 de junio donde trataremos este tema. Y el martes os recordamos que sigue abierto el proyecto formativo y de acción formación y de transformación que es Construye Comunidad. Os invitamos a seguir este proyecto. Si no os habéis enganchado todavía, tenéis tiempo de hacerlo porque todos los materiales, todas las presentaciones de los dos martes anteriores están online, están a vuestra disposición, y lo que intenta este proyecto fundamentalmente es generar competencias del movimiento de plena inclusión abierto a otros movimientos como la Plataforma del Voluntariado y otras muchas organizaciones, a que juntos en la comunidad podamos construir buenas respuestas
usando los activos, las fortalezas que encontramos en nuestro vecindario, ¿no? Pues invitaros a continuar en este acompañamiento que nos estamos acompañando desde la red, desde lo que somos, desde lo que tenemos, y desearos un muy buen fin de semana y mil gracias pues, a todos los ponentes y a todas las personas que habéis participado en este seminario. Un fuerte saludo.